Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Agradezco a todos los que están a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de mi canal de YouTube. Gracias por suscribirse, por compartir el contenido y por darme ese aliento, posicionar el contenido. Si ustedes entran y cualquier acción que hagan dentro del canal, ayudan a que la plataforma lo impulse. Ahí tiene el recuadro superior derecho, en la parte roja, ahí se suscriben. Gracias a la gente. Bueno, ayer les comentaba, en ese segundo video les comentaba de la joven yudoca dominicana que fue estafada a través de una llamada inteligente. Ella depositó todos los recursos que tenía porque supuestamente de la presidencia de la República le iban a dar un vehículo nuevo. Acababa de ser reconocida como mujer del año, eso fue el año pasado en el mes de marzo, por el presidente de la República. Era todo un engaño, se trataba de un sujeto que incluso llamó a los jefes de ella, a la oficina, para decir que ella se había ganado ese premio. Están haciendo eso con mucha frecuencia en el país. Ahora mismo, por ejemplo, en el día de hoy he encontrado dos mensajes de personas que sigo a través de la cuenta de Instagram de que están clonando los números de WhatsApp. Eviten darle a cualquier enlace para verificar su número a través de WhatsApp. Si ustedes reciben un mensaje de un supuesto, por ejemplo, aquí, cualquiera de ustedes, de los muchachos que están aquí camarógrafos, recibe un mensaje de Edith Febles con mi imagen diciéndoles, miren, tengo problemas, necesito 5,000 pesos porque ustedes saben que estoy malita y vine al médico y no tengo un chele, mándenmelo, depositen, no se lleven de nadie mandando dinero, dando enlace. Hay muchas estafas ahora que están realizando de ese modo. Pude ver que incluso se está haciendo con fines políticos en España, lo hicieron al presidente de una delegación política en diferentes lugares. La verificación por de dos doble, verificación en WhatsApp, ustedes lo buscan, les permite recuperar su WhatsApp para que no lo pierdan. Entonces se trata de un número que WhatsApp te da, que está asociado a tu correo. Entonces pueden buscar verificación en dos pasos. Yo les exhorto a la gente de aquí, fuera de aquí, a los que me ven en Estados Unidos sobre todo, que hagan ese proceso que es simple y que si usted un día alguien le secuestra el WhatsApp, puede recuperarlo de nuevo, porque una vez que te lo quitan con ese método de verificación lo perdiste. Lo mismo pasa en Instagram. Entonces hagan la verificación de dos pasos, guardan su código o dan un código que ustedes lo memoricen bien y cuando cambian de teléfono, recuerden que siempre le va a pedir verificación en dos pasos la clave y entonces usted tiene que poner esa clave que es una clave única. Es la manera de librarse, pero están haciendo mucho de eso. Hay varios periodistas que han sido engañados por estos días, gente pidiendo a nombre de periodistas, o sea, todo estafa. Pero bueno, se los comento solo para que tomen las medidas del lugar. Yo quiero presentarle un video de esos videos que están subiendo por estos días. Estamos en la antesala del proceso electoral de las elecciones municipales del mes de febrero. Si algo caracteriza un proceso electoral de un país, debe ser la libertad. La libertad para escoger, la libertad para decidir, que la gente pueda decir, yo voto porque creo en un proyecto, yo voto porque ese candidato o candidata me da confianza, yo voto porque mi familia votaba de ese modo, yo voto por lo que sea, por la razón que sea, pero es una decisión que tiene que ser individual, que tiene que ser plena y que tiene que ser libre. Y esa libertad es la base, es la base de la democracia. Si usted no tiene libertad para elegir, ese voto está, digamos, que enraizado en unos principios que nada tienen que ver con los valores democráticos. Y una de las cosas que en este país a mí siempre me perturba cuando lo veo es el hecho de que se trate de condicionar el voto, por ejemplo, a un empleo, a una posición básica, a un derecho elemental de la gente, como el derecho a tener servicios de salud o el derecho a tener acceso a una vivienda. Aquellos que utilizan los recursos del Estado, es decir, los recursos que pertenecen a todos para condicionar el voto de una parte, están deslegitimando ese proceso electoral y están afectando las bases que sustentan el quehacer democrático, como es la libertad de decidir, la libertad de escoger.
Porque cuando te amenazan que te van a cancelar, cuando te amenazan que vas a dejar de recibir tal cosa, no es que van a botarte de su empresa privada, no es que te van a quitar algo que te dio una persona, es que te van a privar de unos derechos que son unos derechos como ciudadano y como ciudadana. Y eso no siempre se ve tan claramente como lo estamos viendo en estos días. Y uno recuerda, y la gente que tiene más años, que puede recordar el final, por ejemplo, de la época del Partido Reformista, ¿cuánto tuvo que luchar el partido de gobierno, el PLD, que era un partido de gente pobre, que era pobre el partido? Porque yo recuerdo a los PLDistas en mi pueblo. ¿Quiénes eran los PLDistas en mi pueblo, los líderes del PLD, cuando yo era jovencita? Bueno, los maestros del liceo, eso es lo que yo más recuerdo. Los maestros, los que hacían comunicación, la gente que tenía cierto liderazgo, más que nada académico en esa época, que se reunían en círculos de estudio y decían, ¿cómo es posible que el Estado utilice las dádivas y que todo hubiese que pasar por la mano del gobernador de la provincia para conseguir cualquier cosa? ¿Cómo es posible? Y esa gente en ese tiempo cuestionaba eso. Entonces es como un retroceso lo que estamos viviendo, es volver hacia atrás, donde a la gente no se les quiere permitir sencillamente ser libres. Hoy, cuando entramos a esta hora de la mañana en cualquiera de los diarios digitales de este país, nos vamos a encontrar con este episodio, el de un funcionario público que está amenazando abiertamente a empleados públicos de que podrían tener consecuencias de no votar por el candidato que él les está señalando. Vamos a ver a Marino Collante, que lo tenemos acá disponible para que ustedes lo vean. No sé si tienen es el primer video, si no, tendría que irme a la pausa y regresar de una vez, porque lo había pedido, y es el uno. Vamos a hacerlo, ustedes me perdonan, cuando regresemos, vemos de una vez estos tres videos. Ah, lo tienen. Vamos a ver a Marino Collante. Decía a los reformistas, el reformista que no apoye y trabaje conmigo, a José Augusto Bueno, que se prepare. Yo, Marino Collante, no le voy a aceptar eso a nadie. Y si yo estoy aquí, que vengo sacrificado desde esta mañana, desde las 7 de la mañana, metido en esa sierra, trabajando por los mejores hombres, a mí nadie me puede hacer un saludo.